Les presento el caso de un paciente de 68 años, el cual ingresa con un síndrome coronario agudo, con un infarto en la cara inferior, trombolizado, con recuperación de vectores. Esta es una proyección oblicua derecha de la coronaria izquierda, donde se ven lesiones significantes en la circunfleja, la cual no es dominante. La descendente anterior es grado 3, llega hasta la punta del corazón y da la vuelta con un flujo TIMI 3 sin obstrucciones significantes. La coronaria derecha es una coronaria dominante, da la descendente posterior, da las posterolaterales y pueden ver ahí un trombo que obstruye la arteria antes de la cruz. Esta es la descendente posterior. Ante esta evidencia, decidimos realizar intervencionismo coronario percutáneo. Inicialmente se dio una dosis de nitroglicerina de 200 microgramos, se heparinizó con 7000 unidades, se pasó una guía floppy sin problemas a nivel distal, se colocó un balón con stent sin predilatar. Aquí estamos viendo cómo se está colocando antes de la cruz el balón y se compacta a 16 atmósferas el stent distal de la arteria coronaria derecha, donde ven ustedes es el resultado. La adhesión de los strokes a las paredes es adecuado. La arteria es realmente muy grande. Se coloca un gran stent 4.5 para reestructurar la porción vertical de la coronaria derecha. Aquí estamos poniendo el segundo stent, colocándolo. En este momento estamos insuflando el stent y queda finalmente con una muy buena alineación y un muy buen flujo TIMI 3. Angioplastía coronaria con colocación de dos stents en la coronaria derecha en un paciente trombolizado por infarto agudo del miocardio. Vean qué bonito blush.